Les saluda Héctor Heredia y bienvenidos a un nuevo video tutorial. ¿A cuántos le han pasado que de repente están viendo algún video en YouTube o en tu smartphone, en cualquier, en la tableta, donde sea, y de repente el video se queda allí colgado, se queda pegado, bien sea porque tu velocidad de internet es lenta o hubo un problema allí, pero sale un particular icono dando vueltas? Sobre todo aquí en YouTube, cuando estamos viendo videos, ese circulito dando vueltas. Y bueno, he querido traerte este tutorial para que sepas cómo se hace ese círculo de carga o ese loading circle, ¿no? En inglés, que es bastante fácil hacerlo con capas de formas aquí en After Effects. Así que vamos a entrar en materia. Vamos a crear primeramente, para comenzar como siempre, una nueva composición que la voy a llamar loading 1, porque en este tutorial te voy a enseñar dos diferentes tipos de loading. Vamos a empezar por el primero, obviamente. Loading 1 con una duración de 10 segundos en formato 1080p, está bien. Y empezaremos creando una capa de forma. Vamos a capa, nuevo, capa de formas. Y en esta capa de forma vamos a agregar un rectángulo y luego un relleno. El relleno lo vamos a pintar de color blanco. Y vamos aquí, entra en las propiedades de ese rectángulo. Vamos a colocar, primeramente vamos a desactivar la cadenita y vamos a colocar un valor de 7 en el primer valor. Y en el segundo vamos a colocar un valor de 60 para que la rayita quede más o menos así, bien largo, ¿no? Y acá en posición vamos a mover la posición para que quede así, hacia arriba, más o menos allí a esa altura, ¿ok? Y vamos a animar por un momento lo que será la opacidad de esta capa de forma, ¿ok? Vamos a opacidad, activamos el reloj que está a la opacidad al 100% y ese fotograma lo colocamos aquí en los 15 frames. Y aquí en el frame 0 colocamos una opacidad del 0% y al primer segundo otra del 0%. Entonces vamos a tener algo así como eso. Ok, perfecto. Y fíjate, vamos a llamar esto raya 01 y vamos a duplicarlo. Este raya 02 vamos a colocarlo debajo. Ok, ya van a ver por qué. Vamos a cambiarle el color a la capa primera, que va a ser color amarillo, raya 01, porque esta va a ser una capa referencial. Ok, fíjense, raya 02 vamos a trabajar con la rotación también. Y a raya 01 vamos a llamar también la rotación con la letra R de tu teclado. ¿Ok? Y lo que es raya 01, ¿ok? Fíjense en esto. Como vieron en el demo, vieron aquí en este segundo, vieron que son todas esas rayitas que vemos allí que están repartidas en una circunferencia de manera equitativa, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Para ello, yo voy a colocar raya 01 y vamos a colocar el siguiente valor en rotación, 360 grados entre 12, porque voy a colocar 12 rayas. Entonces, automáticamente After Effects hace el cálculo, son 30 grados, ¿bien? Es muy buen matemático el After Effects, como pueden ver. Entonces, voy a colocar una expresión aquí en rotación. Vamos a, en la rotación de raya 02, vamos a presionar alterno más clip y vamos con la herramienta Pwheel que la tenemos aquí y vamos a enlazar con la rotación de la raya 01. Va a escribir ese trabalengua que ven allí larguísimo. Vamos a escribir asterisco, que va a ser multiplicar por index, por la palabra index. El index lo que va a hacer es que toma el valor de la posición que tiene la capa en la línea del tiempo. Por ejemplo, acá vemos que raya 02 es la capa número 2, entonces el index viene a ser ese número 2, que va a ser multiplicado por la rotación de la raya 01, que tiene 30 grados. Entonces 2 por 30 serían 60 grados. Entonces va a ver ese resultado que vemos allí. Y ya es muy fácil porque simplemente al tú duplicar, él va a ir sumando de manera progresiva y secuencial hasta que logremos completar el círculo. Fíjense, control más D, duplico, control más D, control más D, control más D, hasta que completo todo el círculo como vemos allí, ¿no? Entonces vamos a tener algo así. Pero para que tenga esa secuencia como veíamos acá en la demo, bien, que vemos que se desaparece una detrás de la otra, bueno, simplemente lo que hay que hacer es colocar todas estas capas en secuencia. Yo lo que voy a hacer es colocar una moverlas cada dos fotogramas con la tecla AL más avanzar página. Damos dos veces AL más AB página y esto nos va a permitir mover la capa en los fotogramas que nosotros necesitamos. Ok, lo pasemos así. Yo voy a avanzar el video para avanzar más rápido en esto. Ok,
Muy bien, entonces ya he colocado todas las capas en esta secuencia así, separada por cada dos fotogramas, para producir ese precisamente ese efecto. Miren, sale como un reloj, como un relojito, y se completa, ¿no? Entonces ya tenemos allí prácticamente listo lo que es el primer luaring, y vamos a ponerlo en práctica. Fíjate, voy a colocar el footage número 1 que tenemos acá y lo voy a crear con una nueva composición. Creamos nueva composición con ese footage, ya se agrega aquí en la línea del tiempo, y vamos a colocar ahora el luaring 1 que hemos hecho. Lo coloco encima de ello, ahí está, lo vemos perfectamente. Voy a seleccionar aquí en este punto para solamente visualizar esta capa, ¿ok? Fíjense que obviamente yo lo que queremos es que cuando termine aquí salga nuevamente y se repita, ¿no? Para eso es muy fácil. Vamos a hacer clic derecho sobre esta capa y vamos a tiempo y activar remapeo de tiempo. Y vamos a colocar un nuevo fotograma justo cuando termina ahí, cuando se desaparece y ya no se ve allí. Vamos a colocar un nuevo fotograma y este último lo eliminamos, ¿ok? Ahora vamos a presionar alterno más clic sobre el reloj de remapeo de tiempo para colocar una expresión que ya está nativo aquí en After Effects. Vamos a abrir aquí, decimos Property y buscamos esta que dice Loop Out. Hacemos un clic hacia el vacío y no hay que hacer más nada. Fíjense que una vez que termina, allí se va a repetir y así una y otra vez. Yo voy a cerrar el área de trabajo aquí justo cuando terminan los 10 segundos, ¿ok? Y fíjense, vamos a desactivar aquí para ver todo bien. Ahí tenemos, fíjate cómo va dando vueltas y vueltas y se va cargando perfectamente. Entonces vamos ya rápidamente al segundo luaring. Vamos a hacer el segundo icono, luaring 02, aceptamos. Este va a ser un poquito más complejo y por eso quiero enseñártelo, porque realmente es muy interesante este segundo que vamos a hacer. Vamos a crear una nueva capa de formas. Vamos a esta capa de formas agregar una elipse y un relleno, ¿ok? Relleno nuevamente de color blanco, y aquí en el trazado elíptico vamos a colocarle en el tamaño un valor de 30, ¿ok? Vamos a tener algo así. Y movemos la posición nuevamente como hicimos con el rectángulo, algo así, que esté fuera del centro de anclaje de ese eje, ¿no? Y ahí lo tenemos perfectamente, y vamos a animar el tamaño de este elipse. Vamos a activar el reloj del tamaño y ese fotograma de 30 puntos con el tamaño de 30 lo vamos a colocar aquí en los 15 frames y aquí al principio 0. Vamos a copiar este fotograma y lo pegamos aquí en el primer segundo, y vamos a tener que seleccionar todos estos fotogramas y presionar F9 para convertirlos a fácil. Y ahora vamos al editor de gráfico, vamos a tener algo como esto. Selecciono aquí en este nodo del centro y voy a estirar este nodo aquí hacia la izquierda y este otro hacia la derecha, y vamos a tener algo así como eso, ¿no? Esos dos picos así, para que se comporte de esta manera. Fíjense, whoop, whoop, pero como sale whoop, whoop, y así se desaparece, bien divertido ahí como lo hace, ¿no? Entonces aquí aplicamos la misma técnica que hicimos anteriormente. Voy a escribir esto como elipse, lo duplico, este va a ser elipse en color amarillo que va a ser la referencia, y bajamos, voy a llamar la rotación de ambas. Bien, y en este caso no va a ser igual como hicimos en el luaring 1, que fuimos duplicando hasta completar una circunferencia enteramente, ¿no? Aquí simplemente vamos a rellenar, o vamos a completar un cuarto de la circunferencia, o sea, lo que sería igual a 90 grados. Por ello, yo voy a colocar un ángulo en este caso de 22,5, ¿ok? Tenemos 22,5, y acá vamos a colocar la misma expresión como hicimos anteriormente. Con la herramienta Pwheel coloco la rotación de lo que es la elipse principal y la multiplicamos por index. Hacemos un clic hacia afuera y fíjense que ahí lo tenemos. Y voy a duplicar esta elipse 2 solamente 3 veces más. 1, 2, 3. Y allí ya tenemos completado lo que es un cuarto de la circunferencia. Claro, ustedes lo ven aquí extraño porque está así virado, pero es porque la primera la hemos rotado los primeros 22,5 grados. Y a través de un objeto nulo que vamos a crear, vamos a capa, nuevo, objeto nulo. Este objeto nulo vamos a colocar en la parte inferior de todas las capas. Y vamos a enlazar todas las elipses a ese objeto nulo. Con el píbulo, simplemente seleccionándolas todas y abriendo aquí, le decimos nulo 1. Es exactamente la misma cosa, ¿no? Y con el nulo vamos a corregir ese desfase que tenemos allí. Vamos a rotación en el objeto nulo y escribimos allí menos, ojo, el mismo valor pero negativo, menos 22,5,
y fíjate que ya lo tenemos ahí, ahí está. Y ahora lo que queda es hacer lo mismo que hicimos con el primer luring, crear una secuencia en todas las capas para que se produzca ese efecto sí de que va uno detrás de otro, ¿no? Entonces voy a avanzar dos veces, alterno más avanzar página dos veces, alterno más avanzar dos páginas hasta ir allí igualando toda la secuencia y dejando esa diferencia de dos fotogramas. Ahí está. Ahora vamos a renderizar para que vean, mira, ¿ves? Una detrás de la otra. Y hace como especie de un gusanito, ¿no? Entonces, mira qué chévere, porque ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todas estas capas y vamos a precomponerlas, ¿bien? Voy a capa, precomponer, y vamos a darle el nombre de, me parece, un cuarto elipse, porque realmente es un cuarto de una elipse o una circunferencia, ¿no? Y vamos a aplicar un efecto que está nativo aquí en el After Effects, que se llama espejo, en inglés se llama mirror, es lo mismo, ¿no? Aquí tenemos espejo, le damos doble clic y lo aplicamos a este cuarto elipse, y aquí donde dice ángulo de reflejo vamos a darle un valor de 90, y mira lo que ha pasado, precisamente ya tenemos con eso la mitad de una circunferencia. Ahora lo que queda es duplicar este cuarto elipse, esta composición que hemos precompuesto. Voy a hacer control más D, duplicamos, y aquí vamos a llamar la escala con la letra S, desactivamos esta cadenita y el primer valor que hice 100, vamos a colocarle menos 100. Y ahora, mira, fíjate que ya tenemos ya completada la segunda mitad y ahora tenemos toda la circunferencia completa. Vamos a renderizar para que veas y mira qué interesante queda este tipo de luring. No sé si alguna vez lo han visto, pero me gustó poder enseñarles esto, ¿no? Ahora vamos entonces a ponerlo sobre nuestro clip de video para hacer la demostración, que va a ser el footage 2. Lo colocamos aquí abajo para crear una nueva composición con él. Esperamos unos segunditos ahí que se cargue. Ahí está, perfectamente. Y vamos aquí a arrastrar luring 2 sobre nuestra composición. Ahí está, aquí lo tenemos. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, que para que se repita, ¿no? Vamos vamos primeramente a colocar una animación en la rotación de este luring 2. Voy a presionar R, que me gusta esto, y alterno más clic sobre rotación. Vamos a escribir una expresión que ustedes saben que yo uso mucho, que es time por, en este caso vamos a escribir un valor de 15, ¿ok? Ahí está. Esto va a hacer que esté girando continuamente de esa forma, como ven allí. Claro, no se repite porque ahora sí vamos a tiempo, activar remapeo de tiempo, y vamos a colocar un frame justo ahí donde ya no se ve nada, y allí ponemos un frame, ¿ok? Eliminamos este último y fíjate que ahora lo que sencillamente, bueno, será colocar allí la expresión de loopout, aquí property loopout, hacemos clic y ya veremos cómo se va repitiendo la secuencia allí una y otra vez y va haciendo ese efecto, ¿no? Ahora lo que vieron en el demo, cuando vieron que justamente cuando se para, lo hice más que todo para demostrar cómo funciona esto, ¿no? Pero no es parte del tutorial, sin embargo se los voy a enseñar. Que ven que allí se para y queda el video como que se oscurece y sale este icono. Bueno, eso realmente es muy fácil. Fíjate, supongamos que el video se para aquí, como aquí en este punto, aquí a los 3 segundos. Imaginemos que se para allí. Voy a hacer clic derecho, tiempo, activar remapeo de tiempo. Y allí vamos a crear un nuevo fotograma del remapeo de tiempo, justo allí, ¿ok? Y ese fotograma lo vamos a copiar, control más C. Y me paro aquí al segundo número 6 y lo pego, control más B. Y fíjate que lo que pasa es que el video va a estar corriendo y en el segundo número 3, ¡pop!, se para el video y luego en el 6 continúa. Entonces es para darle un poco más ese efecto, ¿no? Y vamos a trabajar un poco con lo que es la opacidad. Llamo la opacidad Shift más T o Mayus más T para sumar la opacidad a la línea del tiempo, y voy a activar aquí el relojito 100% y me paro aquí un poquito más adelante y le coloco, lo bajo a 50 para que ocurra eso que vamos a ver. Luego aquí copio este fotograma y lo vuelvo a pegar 50% de opacidad, y luego aquí alineado con este último colocamos la opacidad al 100% nuevamente, que es cuando se supone que el video se despega, ¿no? O sale de ese letargo que tiene allí. Y bueno, justamente cuando el video se para es que vamos a colocar para que aparezca nuestro luring justo allí, alineado allí, ¿ok? Y vamos a tener eso aquí. Vamos a ver, ahí vemos que avanza, se para el video y sale el icono cargando. Claro,
cuando él continúa, no queremos que siga allí, ¿no? Entonces para eso lo cortamos justo allí. Y ahora sí, pam. Mira, ahora vamos a verlo completo. Ahí está viendo tu video, qué bonito Nueva York, pa, y de repente se para. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios mío. Oh, qué bueno. Ya llegó de nuevo. Bueno, amigos, este ha sido todo el tutorial. Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta. Déjame tus comentarios allí en la parte de abajo. Si tienes algo que decirme o que comentar o alguna sugerencia. Y con gusto la estaré leyendo y respondiendo. Y bueno, si no te has suscrito a mi canal, hazlo ahora mismo. Por favor, suscríbete ya. Así que ya nos vemos la próxima semana con otro video tutorial. Chao.